En los textos sumerios se describe el viaje de Alalu desde Nibiru hacia la Tierra, revelando detalles muy interesantes del recorrido por el sistema solar, describiendo planeta por planeta con un grado de precisión que no deja lugar a dudas de que realmente hace miles de años esta raza extraterrestre estuvo en la Tierra y dejó constancia escrita de su historia. Cuando Alalu alcanzó Neptuno, los textos lo describen así: azul como las aguas puras era su color. Y de Urano se dice: como el doble de su esposa, por un verde azulado se distinguía a An. Cuando Alalu alcanza Saturno, los textos describen incluso su fuerza gravitatoria. Acelerando el carro, Alalu pudo vencer la insidiosa atracción de Anshar. Con anillos brillantes de fascinantes colores hechizaba el carro. Más reveladora resulta la descripción que hacen de Júpiter. Era un monstruo gigante. Tormentas de remolinos oscurecían su rostro y movían manchas de colores de un lado a otro. Los textos incluso citan los satélites de Júpiter. Un hueste innumerable, unos rápidos, otros lentos, circundaban al dios celestial. Cuando Alalu alcanza el cinturón de asteroides, se describe una batalla celeste para sobrevivir. Las siniestras rocas cargaron contra el carro. Alalu soltó un proyectil portador de muerte hacia ellas, y después otro y otro. Las armas de terror arrojó. Como por hechizo, el brazalete repujado le abrió una puerta al rey. Alalu pudo ver los cielos con claridad. Entonces apareció por fin el llamado Ki, el séptimo planeta. Alalu dirigió hacia abajo el rayo que penetra para detectar las interioridades de la Tierra. ¡Lo he conseguido!, gritó. Alalu había detectado oro en grandes cantidades, no solo bajo la Tierra, sino también bajo las profundidades marinas. Entonces ya no había dudas. Alalu se disponía a aterrizar su nave en la Tierra, pero la tecnología de los Anunnaki no les permitía, al menos en ese momento, de tomar tierra gradualmente. En los textos se describe que cuando los carruajes de los dioses se disponían a abandonar un planeta, daban vueltas a su alrededor para impulsarse a través del campo gravitatorio, y cuando deseaban aterrizar, hacían lo mismo, daban vueltas para desacelerarse. Se describe el aterrizaje de Alalu en la Tierra como un impacto violento y ruidoso, un choque atronador. Antes de salir, extendió un palo desde el carro. Con un probador estaba equipado. El probador respiró el aire del planeta, indicó su compatibilidad. Entonces salió y llenó sus pulmones. El aire era compatible. Cuando salió de la nave, Alalu se puso un casco de águila y un traje de pez. Se sorprendió al ver la espesa vegetación del entorno y las frías aguas pantanosas que lo envolvían. Sintió miedo, el terror de la soledad de sentirse exiliado en un planeta extraño. Pero pronto se vio sorprendido por un resplandor amenazante. La luz del amanecer era cegadora, le abrumaban los rayos del sol. Regresó al carro y se colocó una máscara para cubrir sus ojos. Acto seguido se puso al borde de una ciénaga e introdujo el tomador de muestras bajo las turbias aguas, pero los datos indicaban que el agua no era potable. Entonces, nervioso, se internó en lo profundo de un bosque, en donde comió de jugosos frutos que colgaban de los árboles, y finalmente sumergió de nuevo el tomador de muestras en un lago. Allí por fin dio señales de que el agua era compatible. El aire era puro, los frutos deliciosos, el agua potable. Ya solo faltaba encontrar oro para considerar un éxito la misión. En un pantano introdujo el probador. Este indicaba el contenido del agua con símbolos y números, desvelaba sus hallazgos, y después el latido del corazón de Alalu se detuvo. Hay oro en las aguas, estaba diciendo el probador. Eufórico, entró en la nave y levantó el hablador de palabras para llevar las palabras a Nibiru. Las palabras del gran Alalu hacia Anu en Nibiru se dirigen. En otro mundo estoy, he encontrado el oro de la salvación. La suerte de Nibiru está en mis manos. Debes escuchar mis condiciones. Anu y toda la corte real no daban crédito al comunicado. Algunos creían que Alalu había muerto, otros que se había escondido en alguna remota región de Nibiru. El rey Anu le saludó, alegrándose de que se encontrara en buen estado. Esperaba impaciente más noticias. Alalu no tardó en responder. Si vuestro salvador he de ser, que el consejo me nombre rey para sustituir a Anu en el trono.
Una gran consternación afligió a Consejo. Alterar la realeza era un asunto grave, y más aún cuando se sospechaba que Alalu disponía de armas de terror en su carro celeste. Era una amenaza para Anu y el Consejo, pero al mismo tiempo, Alalu podía ser la salvación de su planeta. Se reunieron los ancianos más sabios y empezaron a debatirse, pero en plena asamblea, un joven príncipe tomó la palabra, su nombre Enlil, hijo del rey Anu. Alalu no puede hablar de condiciones. Perdió el trono en combate singular. Si es cierto que ha encontrado oro en la tierra, hacen falta pruebas de ello. Alalu no tardó en ofrecérselas. Del probador sacó el cristal de sus entrañas. Del tomador de muestras sacó su corazón de cristal. Insertó los cristales en el hablador para transmitir todos los hallazgos. Ahora que se han entregado las pruebas, declaradme rey. Inclinaos ante mis órdenes. El terror se adueñó del palacio. Entonces, otro hijo del rey Anu se levantó para hablar. Su nombre, Ea, aquel cuyo hogar es el agua. Dejadme ser el emisario de Anu ante Alalu. Dejadme ser el que dé soporte a los descubrimientos de Alalu. Dejad que vaya en viaje a la tierra en un carro. Dejad que obtenga de las aguas el precioso oro. Anibiru se enviará de vuelta. Anu y todo el consejo escuchó admirado las sabias palabras de Ea y aprobaron su propuesta. Además, Anu acordó que si Alalu y su hijo Ea encontraban oro, aceptaría enfrentarse en combate contra Alalu por segunda vez para disputarse el trono. Ea preparó el viaje durante muchos años. Le ofrecieron el carro más grande para la misión. Dentro le acompañarían 50 Nunakis más, incluyendo el comandante de la nave, llamado Anzu, aquel que conoce los cielos. Una gran multitud se congregó en el momento de la partida. Anu bendijo a su hijo y pronunció estas palabras. Mi hijo, el primogénito, un largo viaje has emprendido para ponerte en peligro por todos nosotros. Que tu éxito destierre de Nibiru la calamidad. Ve y vuelve con vida. Su hermanastro Enlil le abrazó con fuerza y le bendijo deseando su regreso algún día. En los textos se dice que Ea y su comandante Anzu cruzaron el sistema solar rumbo a la Tierra, pero cuando atravesaron el cinturón de asteroides, utilizaron un extraño método para repeler las rocas. Técnicamente desconocemos su significado, pero se describe una especie de propulsor de agua que proyectaba un extraño líquido que desviaba las rocas y la nave podía avanzar sin peligro de colisión. En un momento dado, Ea cae en la cuenta de que el depósito de agua se ha terminado, de modo que para llegar a la Tierra deben repostarlo, y lo hacen aterrizando en Marte. Una vez ahí, los héroes extendieron lo que aspira agua. Las entrañas del carro se llenaron con las aguas de un lago. Se describe a Marte como un planeta con cimas nevadas y grandes lagos. Su aire podía respirarse y sus aguas beberse. Cuando por fin se aproximaron a la Tierra, Anzu gritó: «El carro debe frenarse o perecerá en la gruesa atmósfera de la Tierra». Con lo cual, Ea le ordenó: «Haz círculos para frenar alrededor del compañero de la Tierra, la Luna». Entonces, el carro celeste circundó la Luna, hasta que empezó a frenarse y entonces se dirigió hacia la Tierra. «La red de atracción de la Tierra es demasiado poderosa para descender en tierra seca», dijo Anzu. De modo que Ea le ordenó que descendiera sobre el océano. La nave flotó como un barco y se deslizó hasta llegar hacia una zona pantanosa. En el hablador se escuchó una voz. «Sed bienvenidos a la Tierra», estaba diciendo Alalu. Siguiendo sus instrucciones, Ea, Anzu y el resto de la tripulación se vistieron con trajes de pez y se sumergieron en las aguas hasta que por fin vislumbraron la nave de Alalu y a este que les estaba saludando con los brazos extendidos. Ea salió del agua y Alalu llegó corriendo hasta él y le abrazó con fuerza y le dijo: «Bienvenido a un planeta diferente». Alalu se erigió como el comandante de la Tierra y les dio la bienvenida a todos. Pero los recién llegados se asustaron al ver la puesta del sol. Alalu les tranquilizó. Solo marca el fin de un día en la Tierra. Echaos para un breve descanso.
Una noche en la Tierra es más corta de lo que podáis imaginar. El sol pronto hará su aparición. Pero en esa primera noche en la Tierra, nadie pudo dormir, aterrorizados por aquella oscuridad. Cuando salió el sol, todos se relajaron y se sintieron aliviados. Pero no hubo descanso para nadie, había mucho por hacer. Ea ordenó construir campamentos, edificando casas con ladrillos de arcilla. A un ser llamado Enkimdu le encomendó que elaborara una frontera frente a los pantanos, un lugar donde reunir las aguas que llovían del cielo. Así se separaron las aguas de debajo de las aguas de arriba. Se separaron las aguas de los cenagales de las aguas dulces. El visir de Ea, llamado Isimut, se encargó de edificar, seleccionar y etiquetar las plantas y frutas que iban descubriendo. En el quinto día, Ea ordenó construir un barco de juncos para valorar la extensión de los pantanos. Hizo construir redes y trampas para pescar las distintas especies acuáticas que pululaban esas zonas y estudiarlas. Hizo lo mismo para cazar aves y así proveerse de alimento. En el sexto día, Ea le asignó a Enursak la tarea de distinguir lo que se arrastra por el suelo de lo que camina sobre pies. Pronto descubrieron animales feroces de los que tuvieron que protegerse, levantando una valla de protección alrededor del campamento. Cuando llegó el séptimo día, Ea congregó a todos los héroes y les dijo: «Hemos emprendido un viaje peligroso desde Nibiru hasta el séptimo planeta. Muchas cosas buenas hemos conseguido, hemos establecido un campamento. Que este día sea de descanso a partir de ahora. El séptimo día será siempre de descanso». Desde entonces, el sábado se convirtió en el primer día de descanso semanal. Que a partir de ahora se le llame a este lugar Eridu. Hogar en la lejanía será su significado. Que se mantenga una promesa. Que Alalu sea declarado comandante de Eridu. Y de Urano se dice: «Como el doble de su esposa, por un verde azulado se distinguía a An». Cuando Alalu alcanza Saturno, los textos describen incluso su fuerza gravitatoria. Acelerando el carro, Alalu pudo vencer la insidiosa atracción de Anshar. Con anillos brillantes de fascinantes colores hechizaba el carro. Más reveladora resulta la descripción que hacen de Júpiter. Era un monstruo gigante. Tormentas de... En los textos sumerios se describe el viaje de Alalu desde Nibiru hacia la Tierra, revelando detalles muy interesantes del recorrido por el sistema solar, describiendo planeta por planeta con un grado de precisión que no deja lugar a dudas de que realmente hace miles de años esta raza extraterrestre estuvo en la Tierra y dejó constancia escrita de su historia. Cuando Alalu alcanzó Neptuno, los textos lo describen así: «Azul como las aguas puras era su color.